Esto es ciencia y cocina. Hagamos salsa blanca o bechamel, te enseño mis consejos. Primero hacemos un roux, derretir mantequilla, añadir harina, cocinar a fuego medio por un minuto, así gelatinizamos almidones, retirar e ideal enfriar. Después añade leche fría o a temperatura ambiente, primero un poco para buena disolución, luego más, mezcla bien y añade todo el resto, así evitamos grumos, sube el fuego y al momento de hervir, cocinas por 5 o 7 minutos para gelatinizar bien, así no tenemos sabor a crudo, sazón a gusto con sal, pimienta y nuez moscada. Retira y usas a gusto. Si deseas más consistente, añades más roux con los mismos pasos. La salsa espesa más cuando enfría. Si al momento de hacer el roux añades la leche en la olla caliente, el calor agresivo gelatiniza muy rápido la harina y se formarán varios grumos. La única opción es filtrar y presionar. Luego cocinas nuevamente. Espero te sirvan estos consejos. Gracias por haber aprendido.